Momento de humor en la radio. Esta vez cuenta el Agus. La Bueno, resulta que se había muerto un señor y estaban dándole el último adiós el curita. Sí. Dice, bueno, dice, ante este señor, dice que se ha muerto, estamos todos aquí reunidos. Ajá. Dice, para darle el último adiós. Bien, bien. A este tipo que ha sido un buen hombre, un buen esposo. Ajá. Que se ha portado muy bien en la vida. Bien. Y entonces agarra la viuda que estaba llorando, deja de llorar y le dice a su hijo, dice, che, dice, anda, fíjate si realmente tu papá es el que está en el cajón. Santiagueñito dormía. Bien. Entonces la mamá dice, hijito santiagueñito, levántate, decía. ¿Era necesario decirle santiagueñito? Sí, sí era necesario. Bueno. Y decía, hijito santiagueñito, levántate, ya es tarde. Bien. Y el hijito santiagueñito no se levantaba. Uh-huh. Seguía durmiendo. Al rato la mamá dice, hijito santiagueñito, levántate, por favor, que ya es tarde. Ajá. Y el hijito no le hacía caso. Qué mal. Entonces la mamá viene enojada y dice, hijito santiagueñito, levántate, porque yo son las 1:30 y se te va a hacer tarde para dormir la siesta. La Control. Bueno, resulta que llega el changuito a la casa llorando. Ajá. Y entonces la mamá dice, ¿qué te pasó, hijito? Y el changuito dice, mamá, dice, ¿sabes lo que pasó? La vecina me pegó, dice. Y entonces la mamá sale corriendo a buscar a la vecina. Y sí. Dice, señora vecina, dice, estaba enojada la mamá del changuito, dice, señora vecina, dice, ¿por qué le pegó a mi hijito? Y la vecina dice, porque él me faltó el respeto. Me dijo, vieja gorda. Así le dijo. Ajá. Y entonces la mamá dice, ¿y usted cree que pegándole a mi hijo se le va a pasar la gordura? No. ¿De tal palo está? Esta la astilla. Ajá. Bien divertida. A ver, Héctor, dele la manito ahí a Agus. No, dame el pie mejor. La pandemia. Sin control. Sin control. Bueno, resulta que agarra que Brisas. Ajá. Resulta que Caperucita Roja se enamoró del Príncipe Azul. Ay, qué lindo. ¿Quién no se enamora de un Príncipe Azul? Entonces agarra. Y bueno, estaban tan enamorados que Caperucita Roja se casó con el Príncipe Azul. Ay, qué lindo. Y tuvieron un hijo de color violeta. Sí. No.